Muy bien, ¿cómo les va? Gusto de saludarles. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro Un Pueblo Sin Late. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hacía rato ya que no nos reunimos, la semana recién pasada, ¿cierto? Debido a una transmisión especial que realizó nuestro canal. No estuvimos con ustedes, pero bueno, nos reencontramos el día de hoy con mucho trabajo, con mucha conversación. Aviso de inmediato que nuestro programa va a ser un poco más extenso de lo que acostumbramos. Tenemos buenos invitados. Vamos a iniciar de inmediato esto. Lo habíamos dejado comprometido y sin querer queriendo, vamos a ser sinceros con ustedes. Justo llegó hoy día y lo convidamos de inmediato al Z a conversar. Al profesor Ulises Mosqueira, ¿cierto? Del Colegio Emprender Dos Horas, hace una semana atrás. Por ahí el segundo o tercer programa estuvimos con él y con sus alumnos que estaban realizando un trabajo maravilloso de la mano de la ecología, del preocuparse de nuestro medio ambiente, con un trabajo puntual, ¿cierto?, que se destacaba en el cuidado de nuestro río Rahue. Bueno, y nos contaron que se iban a Estados Unidos porque su trabajo tiene una connotación bastante importante, ya había sido destacado a nivel nacional. Y quedamos con eso, ¿cómo les fue? Y de antemano, y antes de saludarlo, obviamente anticipar que les fue fantástico. Profesor, ¿cómo le va? Bienvenido, gusto que esté por acá. Lo cazamos, sí, diríamos así, ¿ah? Sí. Le agradecemos su tiempo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar acá acompañándote hoy día y felices con toda esta nueva experiencia que hemos ido a adquirir al extranjero. Porque, a ver, que el viaje a Estados Unidos ya era algo rescatable, me imagino orgullosos todos, pero que la OEA le entregue un premio al trabajo de ustedes, me imagino que como que falta cuerpo para tanto orgullo adentro, ¿cierto? Sí, de todas maneras fue un momento que no lo esperábamos y que lógicamente nos llenó de orgullo. Estábamos muy contentos, emocionados por este reconocimiento que hace la OEA, que es una organización tan importante y que diga que tu trabajo es un aporte para el desarrollo de los países americanos. La verdad es que, como dices tú, ya no hay pecho para tanto orgullo. Un poco para recopilar la idea para nuestros televidentes que nos acompañan. Nuestros amigos del Colegio Emprender, ¿cierto?, han realizado un trabajo maravilloso en la evaluación de lo que es la calidad del agua del río Rahue. De la mano de esto tuvieron la posibilidad de viajar a Arizona, Estados Unidos puntualmente, y fue allí donde el trabajo de ellos fue destacado, como decíamos, con un premio importante de la OEA. Contemos un poco y desglosemos lo que fue este viaje, cómo fue la experiencia, y cuéntanos puntualmente de esta gran reunión que se vivió en el país del norte. Bien, bueno, primero nosotros fuimos como representantes de Chile, fuimos los seleccionados que finalmente llegamos a esta gran feria, que es la más grande a nivel mundial, a nivel escolar, con más de 1.700 estudiantes en competencia, con 77 países que llegaron ahí con sus mejores trabajos. Es algo grandioso, que la verdad es que los números no lo podíamos nosotros imaginar hasta que nos encontramos en el lugar. Y es algo increíblemente grande, muy organizado y realmente una gran calidad de trabajo de investigación de las diversas líneas de la ciencia. Me imagino que es emocionante para usted encontrarse con tanta gente que habla, entre comillas, el mismo idioma, ¿cierto? Es como... Claro, distintas culturas, ver a los niños con sus trajes, atuendos típicos de cada país. Tenemos fotos bastante curiosas ahí con niños de Japón, con sus atuendos, con niños de Dubái, de todos los países, encontrarse ahí dentro de un mismo contexto era bastante novedoso para nosotros y era bastante entretenido también, porque muchos de ellos tampoco se manejaban muy bien con el inglés, pero todos tenían el mismo entusiasmo, entonces fue una grata experiencia. Recordemos que bueno, el profe también viajó junto a Ariel Keulo y Eduardo Pérez, que fueron los chicos que acompañaron esto, que también hay que destacar el trabajo de ellos de todas maneras, que claro, vivió una experiencia inolvidable. Claro, ellos fueron los representantes del grupo de los defensores del río Rahue, como se llama el grupo de estudiantes que tenemos en el colegio, que lideran esta iniciativa de ver la calidad del agua en diversos ámbitos, con la vegetación, con las aves, ahora con los peces. Entonces, ellos dos fueron los representantes de este equipo importante de estudiantes que hay en el colegio. Y claro, para ellos fue una experiencia igual magnífica. Para mí, como profe, ya con mis años, fue algo maravilloso. Para ellos, aún más. ¿Qué se trae de allá? Además de la experiencia, además del orgullo, ¿con qué más se llegó? Bueno, yo creo que lo más importante es poder
nivelarse un poco o compararse con los otros países, ver cómo estamos en Chile con respecto a los estándares internacionales en el desarrollo de la investigación escolar y cómo estamos comparados con los otros países latinoamericanos. Entonces, nos permite un poco ahí ver en qué categoría estamos y, siendo muy crítico, dentro de lo que es los estándares internacionales, todavía nos falta quizá incorporar otras categorías, nos falta incorporar quizá a todo esto que es un estudio ecológico, incorporar las tecnologías distintas, o incorporar más ramas, que sea un poco más multidisciplinario, y yo creo que no estamos tan lejos. Debemos también, lo que hemos conversado con los estudiantes, debemos crear más, debemos hacer cosas que no existan y dejarla a disposición de la ciencia y que sean replicables además en distintas partes del mundo, no solamente aquí en Osorno, que den una solución a nuestro contexto, pero que además sea una solución disponible para cualquier otra parte del mundo. ¿Y qué imágenes se llevaron de la realidad de los países? A ver, digamos, claro, hay países que tienen más elementos quizás para trabajar este tipo de iniciativa, hay otros que quizás tienen menos, pero me imagino que en la conversación, en el un poco ver lo que se presentó, uno se lleva una idea de cómo está el planeta. ¿Cómo está el planeta definitivamente? ¿Es muy crítico los casos? ¿Hay países que están peor? ¿Cómo es eso? ¿Cómo va? Todos los trabajos eran bastante buenos, eran muy innovadores, pero más que nada podía hacer un análisis con respecto a los países que estaban representados en este gran encuentro. De hecho, Latinoamérica está pobremente representado, o sea, habíamos dos trabajos de Chile, el otro trabajo era de alumnas de Laja, que era un tema tecnológico. El otro era sobre, estaba Laja y nosotros, los dos trabajos chilenos, luego Argentina estaba con un solo trabajo, Brasil llevaba bastante trabajo, ellos se notaba ahí que había mucho recurso, estaba volcado hacia la investigación escolar, Costa Rica también mucho trabajo y México mucho trabajo, nada más de Sudamérica. Entonces tú ves que algo está pasando en esta zona del mundo porque los países europeos estaban bastante bien representados, las comitivas, las delegaciones eran bastante grandes. Y sobre todo los asiáticos, Tailandia llevaba alrededor de 40 trabajos y los chinos, además de llevar trabajo, llevaban estudiantes pequeños a ir a aprender, a ver los trabajos que se llevaban ahí. Les pagaban todo para que ellos fueran a aprender. Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta cómo están los países enfocados en los temas ambientales, o en el tema más que ambientales, en los temas científicos. Un poco para ir cerrando, así como decíamos, de todo lo que se trae de vuelta, de regreso, con esta suerte de nutrirse, de conocimiento, de experiencia distinta, ¿cuál va a ser el trabajo? Me imagino que, si bien hay siempre una pequeña planificación de lo que se va a hacer, me imagino que estas experiencias también ayudan un poco a replantear algunos temas, a buscar cosas nuevas. Oye, ¿por qué no lo hacemos así? O ataquemos allá. Me imagino que hay algunas variaciones en las intenciones de seguir con este trabajo ecológico, digámoslo así. Claro, bueno, de todas maneras, sí, llegamos acá a replantear un montón de cosas. Tenemos nuestro objetivo claro para este año, que es seguir monitoreando el río, seguir viendo cuál es su progresión durante este tiempo, ser un tercer año consecutivo en ver cómo va evolucionando el río, si acaso ha mejorado o empeorado su calidad, para que esta información sirva en las mesas técnicas de trabajo en las que también somos parte. Y para el próximo año ya tenemos bastante claro incorporar las tecnologías, incorporar sobrevuelos con drones sobre el río para hacer monitoreo rápido, incorporar, y esta es primicia, no había salido todavía de los defensores, pero es bueno compartirlo porque a lo mejor hay alguien que nos puede aportar algo de experiencia. Queremos incorporar un monitoreo con cámaras termográficas para ver los puntos críticos, dónde está llegando residuos al río y para poder conocerlo, para poder mantener un control sobre esos lugares.
Entonces yo creo que por ahí estas técnicas son nuevas que queremos incorporar, queremos inventarlas, claro, de hecho. Hay que buscar. Y si nos resulta bien y poder replicarlo en cualquier otro lado. En algún momento seguramente también va a aparecer alguien que va a también ser interesado y va a aportar, que es lo importante. Oiga, profe, reciba nuestro saludo, nuestra alegría, que la compartimos, pero totalmente con los muchachos. Nuestros saludos para ellos, para el colegio, que está haciendo un trabajo grandísimo, así también a toda la comunidad que se ha ido sumando con esta iniciativa. Estamos seguros que es un buen pie para cuidar lo que tenemos, ¿cierto? A todo esto no puedo terminar la conversación con el profe, que antes salía al aire uno de nuestros colegas, también muy interesado con la parte ecológica, ¿cierto? Hizo una pequeña pregunta, así como tomando en cuenta que usted se maneja en el tema, ¿cierto? Sobre el caso de la marea roja, ¿cierto? Hay mucho dime y direte, mucho las redes sociales a veces son buenas, a veces son malas, y aportan datos que tienen peso y otros que no tanto, y por ahí llevan a la confusión. Referente a este tema, ¿algo nos alcanzó a entregar usted en forma interna? Conversémoslo antes de ir. No lo podemos dejar ir, arrancarse del set sin que nos cuente un poco de eso, tomando en cuenta que usted se... que una palabra que tiene respaldo, porque te manejas en el tema. Bueno, no he podido interiorizarme más tanto como lo he querido, por el tema de que hemos estado muy concentrados en el trabajo de los muchachos, en el viaje, llegando recién hace poquito. Regalan un tips. Una pildorita. Lo que yo manejo, lo que yo sé, lo que yo entiendo de mi formación es que... ¿Los salmones tienen que ver o no tienen que ver los salmones? Ya, yo lo que tengo entendido es que ahora, por esta vez no. Ya. Sí pueden tener un efecto, pero por esta vez creo, la información que yo tengo es que no. Que las corrientes que están llevando todos los restos de los salmones están yendo hacia un lado contrario, hacia la zona afectada de la marea roja. La marea roja está muy cercana a la costa. Donde están estos organismos que son los filtradores, que finalmente son los que nosotros consumimos y que van acumulando las toxinas. Y estos peces fueron depositados, no me acuerdo cuántas millas de la costa, muy lejos, y más encima las corrientes están yendo hacia otro lado. Es lo que yo tengo entendido. ¿Y la marea roja se produce? ¿Cuáles son los factores que producen esta...? A ver, son primero las temperaturas, temperaturas altas. Segundo, el movimiento de corrientes. Y tercero, la disposición de materia orgánica, que muchas veces está aportando la materia orgánica a la misma comunidad costera. Todos sus desechos terminan siendo desembocados al mar. Y cuando las corrientes no son tan altas como de costumbre, se va acumulando, por lo tanto es alimento disponible para las plantas, para las microalgas, y la temperatura también le permite dar un clima óptimo para su desarrollo. Entonces tienen alimento, tienen un clima adecuado para que ellas empiecen a crecer en gran cantidad. Teníamos que un poco ir rescatando opiniones de gente que entiende obviamente más el tema, tomando en cuenta que puntualmente de esto todavía falta bastante una información oficial, con respaldo sólido que nos diga por esto fue, porque si no la duda va a seguir ahí flotando. Correcto. Y por ahí un poco confundiendo también la opinión y el conocimiento público. Profe, le agradezco la visita, su casa como siempre, para que nos encuentre, para que nos cuente todo lo que va ocurriendo con este tema tan importante. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a seguir un poco relacionado hoy día con este tema, porque ya viene nuestro amigo Raúl Sporman, ¿cierto?, de la Oficina de Medio Ambiente de nuestra municipalidad. Vamos a hablar de la contaminación, que ha sido tema. Hoy día vamos a terminar con música, porque voy a estar acompañado acá en el set de dos maravillosas amigas, de dos maravillosos talentos que podríamos decir tienen algo en común, debido a que se han presentado en eventos importantes en nuestra ciudad. Todo eso les voy a contar y vamos a conversar luego. Pequeño corte, volvemos de inmediato con nuestro siguiente invitado. No se vayan. La traemos desde el campo lo más seca posible para poder luego apilarla aquí bajo techo en los galpones. El tiempo más o menos de secado es alrededor de 9 meses a 10. La leña aquí es imprescindible, o sea, sin leña no somos nada los sureños, por lo tanto lo que nos queda es utilizar leña seca.
Juntos vamos a descontaminar el aire de Osorno. Es puerta de entrada a la región de los lagos de Chile, Osorno, 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 conocida como una zona productiva de excelencia. Se ha abierto al mundo con mayor fuerza al ser un territorio con un inmenso potencial agroalimentario. Hoy, dispuesta a crecer de cara a la modernidad, esta bella ciudad ha identificado la necesidad de apostar hacia el desarrollo de un turismo de intereses especiales, con hincapié en ser centro de grandes eventos que promuevan lo propio y la alegría como principal cualidad a encontrar en esta, la tierra de la leche, la carne y los gonfoterios. Ubicada en la zona sur de Chile, es capital de la provincia que lleva el mismo nombre. Así, la comuna de Osorno se encuentra situada a 946 kilómetros de Santiago, a 110 kilómetros al norte de Puerto Montt, capital regional, y a 232 kilómetros al oeste de la ciudad argentina de San Carlos de Bariloche, unidas estas últimas a través de la Ruta Internacional 215. Osorno goza de una ubicación estratégica respecto a otros destinos turísticos del país, al estar situada justo al centro de parajes naturales inolvidables, pudiendo en tan solo una hora acceder a una nevada cordillera, bordear majestuosos lagos y ríos, o simplemente, y a la misma distancia, poder disfrutar de aguas termales, bosques vírgenes y de aire puro junto al imponente mar que rodea sus costas. Patria de la leche y tierra de la carne resume a Osorno, cuyo potencial agropecuario abastece en un alto porcentaje la demanda nacional en materias primas, que son base fundamental del arte culinario que nos regala este territorio. Y cómo no, si las cifras la sitúan como una de las zonas más productivas de la región de los lagos, aportando significativamente al Producto Interno Bruto. Un lugar que ha sabido diversificar su estructura económica y de servicios, concentrando inversiones público y privadas que hacen de este destino una zona atractiva para proyectar nuevos negocios con presencia en mercados, incluso internacionales. Lo decíamos, es una ciudad que apuesta y mira de cara a la modernidad, pero sin dejar de desconocer y apreciar su pasado, pues son pocos los destinos en el mundo que poseen tal tesoro natural, como es el sitio paleontológico de Pilauco. Bien, estamos de vuelta, de regreso. Oye, hoy día el tema ecológico es como casi, se lleva prácticamente la totalidad de nuestro programa. Vienen a matizar luego la música, como lo decíamos, con dos grandes amigas. Vamos a estar con Andrea, con Iris en un ratito más. Nuestro amigo Raúl Sportman, directamente desde la oficina de medio ambiente de nuestro municipio, nos viene a conversar sobre un tema que nos tiene bastante preocupado, porque cuando hablábamos de contaminación, hablábamos de emergencia, preemergencia, nosotros decíamos normalmente junio, por ahí en julio comenzaba como las etapas críticas. Sin embargo, este año ya, a fines de abril, nos comenzamos a encontrar con estos anuncios. De hecho, hoy día se enfrentó la octava emergencia ambiental, hoy día lunes, por si acaso, para la gente que nos ve en nuestras retransmisiones. Es un tema que es para preocuparse. ¿Cómo está mi estimado Raúl Sportman? Bienvenido. Muchas gracias, José Luis, por invitarme a este programa, lo cual permite también comunicarse e interactuar con la comunidad frente a estos temas que son tan importante, especialmente cuando nos estamos refiriendo al tema ambiental. Un tema que a lo mejor hace años atrás era un tema que no nos tocaba mucho, pero sin duda que hoy es primario. O sea, estamos viendo en la televisión, en los medios de comunicación, como todos los problemas son transversales a lo que es el tema del medio ambiente. O sea, tenemos la marea roja, medio ambiente, tenemos la descontaminación, medio ambiente. Tenemos el conflicto mapuche, ¿no es cierto?, con la tala de bosque, medio ambiente. En general, todo se cruza con nuestra casa, que es la tierra. ¿Ya?
Así que es importante esta situación, conversarlo junto a la comunidad y junto en estos programas, porque nos permite sensibilizar estos temas. Expliquemos un poco este tema de las preemergencias, de las emergencias, de este plan de descontaminación atmosférica para nuestra ciudad, que llegó para quedarse, obviamente. Y como bien lo decías, unos años atrás, hablar de contaminación ozono, incluso uno se reía. Claro. Y veíamos desde la vereda al frente, veíamos este tema con otras ciudades que ya se trabajaba en ello. Pero acá ya tenemos una realidad que, como decíamos, comienza a presentarse bastante temprano este año. Ya, como decíamos, ya a fines de abril comenzamos con las preemergencias, las emergencias de frentón. ¿Y cómo lo tomamos? ¿Nos preocupamos? ¿Cómo ha ido este plan de trabajo un poco para prevenir que nuestra ciudad en tema de contaminación vaya más allá? Bueno, este plan comenzó este año, ¿ya? Hay que recordar que nosotros el año pasado como municipalidad sensibilizamos el tema en la comunidad para consultarle si estaban de acuerdo o no con el plan. Claro. Se recuerda que hicimos un plebiscito y todo. Y en realidad, como venía el plan, como que no le gustó a la comunidad, y efectivamente, porque uno de sus artículos era eliminación de la cocina leña, lo cual iba en contra de toda la cultura del sur de Chile, ¿no es cierto? Porque la cocina leña es parte de no solamente sirve para calefaccionar, sino que sirve para cocinar, para secar ropa, para compartir en torno a ese calor de hogar. Entonces, nos parecía muy complicado el tema de eliminar la cocina de leña. Sin embargo, gracias a esa consulta, la gente dijo que no y se logró mejorar este plan. Y es este plan que está mejorado por la comunidad el que estamos en este momento desarrollando. ¿Cómo lo mejoramos? Una, de que más subsidios para la aislación térmica, ¿ya? Es importante, o sea, si no tenemos la casa bien sellada, en el fondo se nos escapa el calor por las ventanas, por debajo de la puerta, por las rendijas. Entonces, eso es importante, hay que sellar bien la casa. Y eso lo logramos con el plan, donde aumentamos de 10.000 subsidios a 15.000 subsidios, ¿ya? Que pueden postular diferentes familias, no solamente familia que tenga escasos recursos, ¿ya? Porque también hay un subsidio para la clase media. Por lo tanto, aquí este plan no es restrictivo, no, o sea, el factor, digamos, socioeconómico no es radical en la decisión de estos beneficios. Otro punto que ganamos fue el de recambio de calefactores. ¿Por qué? Porque teníamos 7.500 calefactores. ¡7.500! Osorno tiene 43.000 viviendas, ¿ya? Sin contar los departamentos. Sin embargo, era muy poco 7.500. Y así aumentamos de 7.500 a 25.000. Eso significa que ya ese 25.000 es importante como para ya lograr un cambio sustantivo, digamos, en el proceso de descontaminar la atmósfera de Osorno. Y de paso, esta campaña que se realizó el año pasado también sirvió un poco para sensibilizar y para informar a la comunidad, porque como decíamos, nosotros estábamos bastante alejados, bastante ajenos a este tema de la contaminación, y gracias a esta campaña también sirvió para que la gente se informara la realidad que tenemos, y no por estar en el sur, estar en una ciudad lluviosa, estábamos alejados de problemáticas que tienen las grandes urbes, por decirlo así. O sea, yo creo que si no hubiésemos hecho la consulta, hay gente que este año, hoy lunes, ¿no es cierto?, se hubiese encontrado como con la pregunta, oh, ¿qué cosa es eso del plan? ¿Hay un plan? Entonces, yo creo que primero la consulta sirvió para que la gente se interiorice de que vamos a hacer un plan de descontaminación, ¿ya? Por lo tanto, eso fue muy positivo. Y lo otro, bueno, hay varias medidas también, como por ejemplo la leña, ¿ya? Lo ideal es que la leña sea seca, ¿no es cierto? Pero se va a prohibir desde el año 2016 en adelante, sino que un poco más allá, ¿ya? Lo importante es que si se van a aplicar algunas medidas que sean graduales, ¿ya? Bueno, y es así como hoy en día nos encontramos con un plan de descontaminación, y hoy, lunes, estamos con emergencia ambiental, ¿ya? Eso significa que, eso es lo otro, que el año pasado eran 7 polígonos. Claro. Por lo tanto, la gente se iba a enredar mucho, digamos, en cuanto a qué polígono pertenezco yo y llamando a los medios de comunicación. En cambio, bajamos de 7 polígonos a 3 polígonos, ¿ya? Que es Rahue, polígono 2,
Franque y parte de Julio Guzmán hacia el sur, hacia el norte, sería el polígono 3, y todo el resto del polígono 1, que es Ovejería y Osorno Oriente. Entonces ya la gente se puede ubicar mejor a qué polígono pertenece. Y hoy estamos con emergencia, ¿no es cierto?, en el polígono 2, que es lo que es Franque y todo lo que es el sur de Avenida Julio Guzmán y Maquena. No sé cómo lo han visto ustedes, la parte, obviamente el municipio tiene mayor cercanía con los vecinos. ¿Cómo se ha visto la recepción por parte de la gente? ¿Entiende un poco esto de las medidas? ¿Entiende? ¿Se ubica con los polígonos? ¿Se ubica con esto? ¿Cómo ha sido la recepción de la mano un poco de la experiencia que tiene obviamente el trabajo municipal directamente con los vecinos? A ver, el ministerio, ¿no es cierto?, tiene todo una línea de financiamiento para la parte comunicacional, ¿ya? Es por eso que tenemos bastante propaganda en la radio, en las radios. Los medios de comunicación también están difundiendo este programa, porque está comenzando. Entonces, al principio hay que inyectar esta información en el seno familiar de los osorninos. Yo creo que a futuro, año 1, 2, 3, ya la gente va a estar como bastante informada al respecto, ¿ya? En este momento se está recién difundiendo a qué polígono pertenece cada familia, ¿ya? El fin de semana anduvieron repartiendo los volantes, ¿no es cierto?, casa a casa, de acuerdo al polígono, se explica un poco cuáles son las medidas. En general, se está partiendo, ¿ya? Y la gente igual siente la necesidad de contaminar, porque hay veces que en la noche, por ejemplo, y quizás hoy, en algunos sectores, tú andas llorando, ¿no es cierto?, claro. por el humo. Entonces eso es importante. Es un efecto que todo no ha pasado. Exactamente. Entonces uno se pregunta, dice, con razón, estamos descontaminados. Por eso. Lamentablemente el aire puro del sur de Chile, ¿no es cierto?, ya está medio contaminado. Hasta que nos tocó un año donde está lloviendo muy poco. Increíble. O sea, mira, la ciudad más contaminada de Latinoamérica, Coyhaique. ¿Ya? Los índices de contaminación de los que superan la norma, ¿no es cierto?, pero con creces, Coyhaique, digamos, una de las ciudades más contaminadas. O sea, ¿quién iba a pensar que en nuestra Patagonia, ¿no es cierto?, iban a estar las ciudades más contaminadas? Supuestamente el aire más puro y limpio está en el sur, y resulta que estamos todo lo contrario. Entonces, esa es la importancia. Y lo otro es la salud de la gente. O sea, durante los episodios críticos, de emergencia sobre todo, hay que ver nomás la consulta en lo que es esto, emergencia en los hospitales, en el SAPU. Entonces, hay mucha consulta médica al respecto, ¿ya? Entonces, lo importante es que la comunidad está tomando conocimiento. El programa fue mejorado gracias a la intervención de la municipalidad, ¿no es cierto?, donde se hizo más accesible todos estos beneficios para que se pueda descontaminar los hornos. Porque así como estaba el plan, no, a lo mejor íbamos a demorar más. La idea es llegar en un plazo, digamos, no tan allá, ¿no es cierto?, no en un largo plazo, descontaminar los hornos. Bueno, esto es a 10 años. Es un tema que está partiendo y que seguramente va a tener mucho tiempo también de conversación y de desglose, y donde la gente también poco a poco va a comenzar a sentir, ¿cierto?, y a llevar más como algo normal el tema de las reglas, de las normas que se están haciendo para descontaminar. El municipio, de hecho, se ha preocupado bastante en eso, y usted y la municipalidad ha tenido y está bastante comprometido con el tema medioambiental. De hecho, el mes pasado, en abril, se dio el vamos a la campaña Osorno deja las bolsas plásticas. Sí. Que ha traído su problema. Nos estamos acostumbrando poco a poco, porque vamos al supermercado y mucho llenamos el carro, ¿cierto?, y claro, Nos pasan tres bolsitas. Entonces, ha pasado que uno poco a poco como que ha vuelto al pasado y ha vuelto a la cajita, a amarrar con la pita, para allá las cosas van a la casa. ¿Cómo andaba la campaña, las bolsas? No, mira, bien. O sea, para que veas que el municipio, cuando dicen, oye, ¿qué estamos haciendo frente al medio ambiente? Se están haciendo cosas, ¿ya? Cosas que trascienden profundamente en el seno de la familia osornina, ¿ya? La descontaminación, pero ahora mira, la bolsa plástica. Muchos se preguntan, ¿y para qué esto? O sea, mira, comentarios. ¿Para qué? ¿Para que el supermercado no gaste tanto en las bolsas plásticas? Otros dicen, no, para que esto
le compren más bolsas plásticas para botar la basura, ¿no es cierto? Se compre la bolsa reutilizada. En el fondo es un negocio. No, eso no. ¿Por qué? Porque esa discusión bizantina, ¿no es cierto?, entre quién gana más o quién gana menos, la tortuga, ¿no es cierto?, que se está muriendo en el mar, no lo entiende, ¿ya? La ballena azul tampoco lo va a entender esa discusión bizantina. Y hemos visto que una bolsa plástico, ¿no es cierto?, a lo mejor la que, mira, demora 15 segundos en producirse una bolsa. 15 segundos. La recibes en un supermercado, entre que te llenan la bolsa plástica y la llegas a tu casa son 15 minutos. Esa es la vida útil de una bolsa plástico, 15 minutos. Pero de aquí a que se vaya a biodegradar, demora 450 años. O sea, la bolsa que tú estás ocupando hoy va a hacer daño en la Tierra 450 años más. O sea, proyectar tu daño ecológico. Eso es lo que hay que tener consciente. O sea, el daño ecológico que tú generas con una bolsa de plástico. El otro día fuimos a limpiar la ribera del río Ragüe con unos estudiantes de la, del colegio, de diferentes colegios y scout. Sí, estaban los muchachos justo del Exacto. con el Mira, no se veían las bolsas. No, tú ves, no se ve ninguna bolsa en la ribera, pero sin embargo sacamos una camionada de bolsas plástico. Una camionada. Entonces un niño chiquitito me dijo, tío, pero esta bolsa ya la sacamos, no, ya no va a contaminar. Y además que estaba colgadita arriba del mimbre, así que no iba a llegar al agua. Yo dije, a lo mejor quizás en 10 años no va a llegar, en 20 tampoco va a llegar al mar, en 30 tampoco. Pero a lo mejor en 100, en 200, en 3, o sea, la vida o la esperanza que hay que esperar para que esa bolsa llegue al mar, que es el gran daño que se hace, tenemos una esperanza de posibilidades de que eso ocurra de 450 años. Entonces, eso es lo importante. Esta es una medida ambiental, que lo que tú estás haciendo hoy realmente le está sirviendo a tus nietos y a tus futuras generaciones. Es un aporte real, o sea, es desde la acción. O sea, una pequeña acción, como decir yo no voy a usar más bolsa plástico, esa acción está ayudando. A lo mejor Osorno es una ciudad, pero si sumamos Osorno, sumamos Puerto Montt, Valdivia y así, porque no somos la única ciudad, que es, mira, es la ciudad más grande a lo mejor del sur de Chile, sobre 150 habitantes, 50.000 habitantes, que está desarrollando esta acción. Pero lo importante es que esto va a ser un ejemplo para el resto de las ciudades del sur de Chile. ¿Y la campaña como tal, expliquémosla? Siempre es bueno, mira, darle una vuelta nuevamente para que la gente se prepare, a pesar de que la información que entregó el municipio ha sido bastante amplia. Hasta diríamos, en buen chileno, tapizado de información. Y bueno, hay que ir al supermercado, ¿no?, para darse cuenta que ya no es como antes, que te daban 20 bolsas plásticas. Mira, la campaña es del 3-2-1-0, ¿ya? Como los ahora en junio bajamos a 2, ¿cierto? Bajamos a 2, exactamente. O sea, aquí hasta el fin de mes estamos todavía con 3 y el 1 de junio empezamos con 2, ¿ya? Eso es hasta cada 2 meses, cada junio, 2. Julio, después agosto, septiembre. Una. No, pero ahí la última etapa va a ser de 3 meses, ¿ya? La idea es que en noviembre, 0 bolsa. Mira, el llamado está resultando. Ya en los supermercados ya de más grandes como el Jumbo, el Líder, todos los Unimar están, digamos, acatando este acuerdo, porque es un acuerdo voluntario, ¿ya? Y bueno, ahora tenemos ley de la responsabilidad extendida del productor, así que los que no estén a futuro van a que sí o sí por el lado de la normativa legal. Pero ahora estamos en una etapa de acuerdo voluntario, entonces está resultando. Y lo más importante que la gente igual poco a poco se está acostumbrando. Sí. Yo llegué al supermercado y una señora que lleva su bolsa ecológica, ¿cierto? Tenía claro. 4 o 6 arriba del carro. Uno dice, wow, somos hay poco que, lo que no, todavía no nos acostumbramos a andar con las bolsas a la antigua. Hay que llevar la bolsita, o sea, a mí me ha entregado hartas bolsas. ¿Cuántas bolsas entregó el municipio? El municipio, digamos, en forma histórica, está entregando 15.000 bolsas directamente vecino a vecino, ¿ya? No se las pasamos a los supermercados, se las pasamos directamente. En las diferentes actividades que se hacen. Las actividades y a través de algunos departamentos también. Entonces, 15.000 bolsas reutilizables. Pero el llamado aquí no es comprar la bolsa reutilizable en el supermercado. Ese no es, el llamado aquí es que volver a la antigua.
Hagan su bolsita. Haga su bolsa, ojalá con material reutilizado, o sea, con género de los jeans, de la ropa, digamos, que ya no se está usando, como era antes. La bolsa del pan. La bolsa del pan. Entonces así no le estamos comprando una bolsa, que además esa bolsa no va a durar tanto, ¿ya? Es reutilizable, pero no, un par de veces, ¿no? No tantas veces, y sobre todo si se carga mucho. Pero en cambio esa bolsa antigua sí que era eterna esa bolsa. Claro. Incluso se custodiaba, ¿no es cierto? Se surcía a veces. ¿Y cuando la bolsa del pan ha sido está ahí en dicho? Es parte de nuestra cultura la bolsa. Exactamente. Nadie lleva la rastra, hay que decir. Así que lo importante... Algunos nacieron sin arrastrarle. Lo importante es que lleven, digamos, la bolsa, ¿no es cierto? Y que sean apoyen esta campaña de no más bolsas plástico en Osorno, ¿ya? A la antigua vamos a volver, maravilloso, preocuparnos de nuestro medio ambiente, que ha sido un tema importante en esta jornada. ¿Cómo estamos de hora? Nos quedó un tema pendiente, la de los perritos, mejor en un momento más, en otro momento vamos a conversar de aquello también, porque también es tema que se está trabajando. Mi estimado Raúl, muchas gracias por la visita, por su tiempo. Muchas gracias por nosotros la invitación. Nosotros siempre felices de poder conversar temas tan interesantes como este. Muchas gracias y ojalá que cuando ustedes quieran nomás, aquí estamos para dar a conocer estos temas que son importantes para la comunidad y que trasciendan, ¿no es cierto?, la cultura familiar. Otro corte y volvemos. A la vuelta tenemos música. Vamos a estar conversando con dos maravillosas amigas, talentosas, encantadoras, con Andreita Muñoz y con Iris Yacolén Silva, que son nuestras invitadas para el cierre, que también, además de conversarnos un poco de ellas, sobre su vocación musical, también nos van a cantar un poco, obviamente. Vamos, volvemos, no se vaya. Es puerta de entrada a la región de los lagos de Chile, Osorno, 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 conocida como una zona productiva de excelencia. Se ha abierto al mundo con mayor fuerza al ser un territorio con un inmenso potencial agroalimentario. Hoy, dispuesta a crecer de cara a la modernidad, esta bella ciudad ha identificado la necesidad de apostar hacia el desarrollo de un turismo de intereses especiales, con hincapié en ser centro de grandes eventos que promuevan lo propio y la alegría como principal cualidad a encontrar en esta, la tierra de la leche, la carne y los gonfoterios. Ubicada en la zona sur de Chile, es capital de la provincia que lleva el mismo nombre. Así, la comuna de Osorno se encuentra situada a 946 kilómetros de Santiago, a 110 kilómetros al norte de Puerto Montt, capital regional, y a 232 kilómetros al oeste de la ciudad argentina de San Carlos de Bariloche, unidas estas últimas a través de la Ruta Internacional 215. Osorno goza de una ubicación estratégica respecto a otros destinos turísticos del país, al estar situada justo al centro de parajes naturales inolvidables, pudiendo en tan solo una hora acceder a una nevada cordillera, bordear majestuosos lagos y ríos, o simplemente, y a la misma distancia, poder disfrutar de aguas termales, bosques vírgenes y de aire puro junto al imponente mar que rodea sus costas. Patria de la leche y tierra de la carne resume a Osorno, cuyo potencial agropecuario abastece en un alto porcentaje la demanda nacional en materias primas, que son base fundamental del arte culinario que nos regala este territorio. Y cómo no, si las cifras la sitúan como una de las zonas más productivas de la región de los lagos, aportando significativamente al Producto Interno Bruto. Un lugar que ha sabido diversificar su estructura económica y de servicios, concentrando inversiones público y privadas que hacen de este destino una zona atractiva para proyectar nuevos negocios con presencia en mercados, incluso internacionales. Lo decíamos, es una ciudad que apuesta y mira de cara a la modernidad, pero sin dejar de desconocer y apreciar su pasado,
pues son pocos los destinos en el mundo que poseen tal tesoro natural, como es el sitio paleontológico de Pilauco. La naturaleza ha cuidado sus huellas por varios miles de años para que nosotros, hombres y mujeres de esta tierra, sepamos de quienes fueron quizás los primeros habitantes de este hermoso lugar ubicado en el paralelo 40 al sur del mundo. Sí, somos capital de la arqueología, un hito histórico ubicado en plena urbe cuyo potencial nos obliga a valorarlo por sobre todas las cosas, pues se cuenta con respaldo científico que nos enorgullecen y precisan que Osorno levanta uno de los yacimientos fosilíferos más importantes de América, con restos de animales que data de hace más de 13.000 años. Toda una vida con historia que hoy queremos seguir promoviendo. Osorno, tierra de gonfoterios. Ya lo entienden así las nuevas generaciones, mientras lo pregona la ciudadanía en el actual plan de desarrollo turístico de esta comuna. Somos entonces los presentes, los encargados de fomentar un trabajo mancomunado entre los actores que conviven en la ciudad, con el fin de desarrollar ese anunciado turismo de intereses especiales que alude el actual Pladetour. Acciones que se orienten hacia el posicionamiento de la arqueología, la innovación y la gastronomía, una abundancia de cultura y arte en la ciudad, lugar de convenciones y servicios integrales que suman el crecimiento del ser humano. Ese es el nuevo desafío y la invitación. Una labor ligada a líneas estratégicas de posicionamiento que van de la mano con el marketing y la gestión de eventos. Compuesta en valor de lo propio y la sustentabilidad ante todo como factor de desarrollo amigable y contingente. Un destino que sorprenda y emocione. Un Osorno que suene fuerte. Una ciudad llena de posibilidades. Bien, estamos de regreso a nuestro Un Pueblo Sin Ley, un momento que habíamos anunciado, que habíamos especial, porque estoy con dos buenas amigas que tuvimos gusto de conocer en estos últimos dos grandes eventos que se ha vivido en nuestra ciudad, que sin duda alguna, hay que decirlo, ha sido un verdadero acierto, porque además de tener la presencia de un artista de trascendencia nacional, artista importante, se le ha brindado un espacio también a nuestros artistas locales. Si bien ya se había experimentado con aquello en el Festival de la Leche, en otro evento como la Semana Sornina o el mismo Día de la Madre, que es donde estuvieron estas grandes amigas, no se había dado la posibilidad de entregar un espacio a nuestros artistas locales, pero no nuestros artistas que a lo mejor están siempre conviviendo con el escenario, con quienes quizás tienen un talento, pero no regularmente están participando aquí. Y se les dio de un día para otro la posibilidad de estar con el público importante. Y hay que decir, fue un acierto porque fueron ambas invitadas, sinónimo de éxito en cada una de sus presentaciones. Nos acompaña el día de hoy nuestra amiga Iris Jacolén Silva, o Iris Jacolén al final, porque yo te presenté como Iris Silva, pero al final te pusieron atrás una tremenda pantalla con Iris Jacolén, tu segundo nombre causó sensación y pega, diríamos así. Y también con mi amiga Andrea Muñoz, que estuvo en el show del Día de la Madre, también participando, más conocida como La Rancherita del Sol. Así quedaste. Oigan, bueno, chiquillas, bienvenida al programa, gracias por la invitación. Tenía unas ganas locas de juntarla a ustedes dos porque, como decía, por lo menos en lo personal, creo que fue un verdadero acierto la presencia de ustedes en los eventos. De la Iri en el de Natalino y el de la Andrea en el Día de la Madre, ¿cierto?, junto a Leo Rey. Bueno, ¿cómo están? Partamos por la Iri, que fue la que estuvo en el show de Natalino, en las actividades de la Semana Sornina, y que de paso llegaste allí por un concurso donde, bueno, la Andrea también participó en una primera etapa, que era convidar a las dueñas de casa que tenían talento a cantar, y fue ese el festival que ganaste. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar en tu programa. Nunca había venido para acá. Y ojalá que no sea la última.
Claro, muy contenta de la oportunidad que se me ha dado, o sea, se han abierto muchas puertas desde el evento desde el festival de las mujeres cantan a sonido. Oye, partamos por ahí, porque según dice la tarjeta, dice el currículum, tú, la música es algo paralelo a tu día a día, y que solamente desarrollabas, digamos, en la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco porque tú eres dueña de casa, ¿qué haces tú en el día a día? Yo soy dueña de casa, trabajo en mi casa, bueno, aparte de las labores del hogar, soy manicurista, entonces, manicurista y pedicurista. Entonces atiendo igual en mi casa, a mis clientes, en eso trabajo. Y para poder estar con mi hijo también, así como muchas mamás de repente quisieran trabajar en la casa, yo tengo la oportunidad de hacerlo. ¿Y la música cómo llegó? Mira, la música, ¿siempre? Como contaba igual hace un tiempo, desde muy niña, desde la iglesia, porque yo soy cristiana evangélica. Entonces están mis raíces, mi familia de cantantes, de músicos, entonces de ahí viene la beta, vienen los genes, la verdad, sí, desde siempre. Sí. Andreita, ¿y tú? ¿Cómo partiste en esto de la música? ¿Cómo comenzaste a cantar? Mira, tú tenías razón, lo que dices es que me parecía bonito. Muchas cosas, yo también nací en la iglesia evangélica. Entonces, claro, y yo también nací cantando. Así que igual soy de casa. Un poco más o menos como un año y medio, me tomé como un receso. Y ahora se me dio la oportunidad de volver a cantar. Oye, ¿y siempre con la música mexicana? No, cantaba balada. No, fíjate que cantaba balada. Ya. Y resulta que esto de la música mexicana, ranchera, tengo a mi comadre que vive en el campo, en La Poza, y un día conversando con ella me dijo, Andrea, ¿por qué no te dedicas a cantar la música mexicana, música ranchera? Porque esa es la que pega, esa es la que va. ¿Sabes que a mí no me gustaba mucho? Ya. Pero la amo. Empecé a cantar, claro. Comencé a cantar música mexicana y me enamoré de la música mexicana. Y me ha ido bien. Fíjate que después de ese evento que tuve, que me dieron la posibilidad acá en la municipalidad, me ha ido bien. Me han salido cositas por aquí y por allá, así que no, estoy súper contenta. Fue un bonito. Muy agradecida. Un bonito impulso, así que no, estoy feliz. Oye, y fue, Iri, volvamos contigo. A ver, fue un momento bastante especial el tuyo. Bueno, ambos momentos de ustedes dos fueron bastante bonitos, con emoción de por medio, lo percibí, lo vio el público. A ti te pasó algo muy simpático que al final fue lo mejor que te pudo haber pasado. Y la gente no se dio cuenta que fue quizás lo mejor, porque fue una instancia importante. Estabas cantando, se corta la pista, hubo un problema técnico, ¿cierto? Pero se cortó justo en el momento y tú, de una manera bastante hábil, continuaste cantando. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo viviste ese momento que hay gente que para? Claro. Que se bloquea. Bueno, mira, la verdad es que, no sé, yo creo que si bien no tengo a lo mejor mucha experiencia en lo que es show, así como, no sé, más que en festivales, yo participo mucho en festivales, entonces eso también a uno le ayuda mucho a lo que es la personalidad, el desplante escénico y todo eso, entonces a lo mejor eso me ayudó mucho a la hora de que, porque muchos me dijeron, oye, pero parecía que estaba preparado. Es que hay que decirlo que fue casi chistoso porque el corte vino justo cuando empezaba el coro, o sea, fue como justo. Si el DJ le puso pausa. Entonces fue un momento muy bonito porque ahí se escuchó y pude escuchar igual y todos escucharon como la gente siguió conmigo la canción, como me acompañaban y como también disfrutaban el momento de cantar conmigo. O sea, un momento muy, muy bonito. Cantar a capela, sí, inolvidable. Maravilloso. Sí. Y la Andrea también tuvo su momento especial porque, hay que decirlo, los eventos se programan, se entregan tiempo y tú tenías que cantar un número de canciones y el beat hubo que cantarlo que no estaba programado. Era terminar tu lista de canciones. No sé si te habían dicho, me parece que no, que te iban a entregar también un regalo y fue sorpresa, mira, mejor todavía. Y tuviste que cantar una canción más. También me imagino que fue bonito porque como empezando con esto, a cantar, te fijas tú, se siente como apagada con el aplauso, con el cariño de la gente, con que la gente cante tus canciones. Con eso estoy, pero feliz, yo feliz en el escenario. Y son momentos lindos también porque obviamente la gente, en tu caso fue a ver a Natalino, y en tu caso fue a ver a Leo Rey. Pero se robaron la película porque fue un momento para ambas donde la gente quedó contenta con la actuación de ustedes. Fue un
podríamos decir, casi un regalo extra para el público. ¿Lo vivieron así? ¿Lo tomaron así? ¿Sabes? Lo más lindo, José Luis, es que la mayoría del público eran mujeres. Y cuando te apoyan las mujeres, es precioso. Porque es tu mismo género, ¿te fijas? Entonces, eso es bonito. Cuando las mismas mujeres te apoyan y están contigo, no, es fantástico. Lo que pasa es que en el público, ganándose las mujeres... Te ganáis a todos. Te ganáis a todos, justamente. Vamos a empezar a pelar aquí. Yo una vez escuché un dicho que las mujeres odiaban a las mujeres. No, no es así eso. No es así. No sé. Hay que ganarse a las mujeres, ¿no es cierto? Yo escuché eso. Sí. Yo escuché las mujeres odian a las mujeres. No siempre. Yo creo que hay casos especiales. No siempre, bueno, hay casos especiales. No. Está bien, está bien. No creo que sea eso. No. Bueno, pero fue un momento. Y como bien lo decía, bueno, antes. Tanto para ti, hubo un antes y un después de estas presentaciones, grandes, porque fueron en escenario importante, un escenario que no es el escenario que convivimos, me incluyo también porque también uno trabaja en esto, no son escenarios que convivimos en el normalmente, siempre estamos con escenarios pequeños, con la gente cerca, sin tanta producción, no es que tenga menos valor, al contrario. Uno gana mucha experiencia en eso, pero el contexto de estar en un escenario con una técnica maravillosa, con mucho público, claramente hace un antes y un después en la música, en este caso sí, usted. Es que yo creo que también enfrentándose a un público masivo, también yo creo que bueno, ahí es donde se ven los gallos, en la cancha. Entonces igual demuestra un poco de lo que somos capaces, del talento que tenemos. Porque, bueno, y se nos ha dado la posibilidad de mostrar lo que tenemos, lo que se nos ha dado. Y han pituteado más también. Sí, en realidad es que sí. ¿No? Y eso es bastante bueno, fíjate, para uno, porque igual te genera ingresos, ¿te fijas? Claro. Sí. Así que no, yo estoy súper contenta de seguir en esto. De hecho, ya me quiero dedicar de lleno, ya tengo mi sombrero, me falta el trajecito, o sea, por ahí estamos. Agarrate papa después de esto. No, sí. No, yo de verdad que yo disfruté mucho, mucho, José Luis, ese día en el escenario con la gente. Descubrí cualidades que ya a lo mejor las tenía, pero las tenía bien ocultas, ¿te fijas? Entonces me hizo como vivir. Y a mí cantar me hace vivir. Entonces quiero seguir así. Oye, yo echaba la talla, pero tienes que decir, ¿verdad? ¿Ustedes cantan en la casa o no? ¿Tú cantas en la casa? Sí, mucho. Mira, ¿sabes qué te voy a contar? Mi marido me dice, pucha, dice a mi hijo, que es lindo vivir con una cantante, pero por Dios, dice que agota. Todo el día vivís cantando. Oye, pero los vecinos tienen que estar felices. Los vecinos tienen que estar felices con ustedes, ¿no? Ya se levantó la vecina. Por lo menos no reclaman, hasta aquí no había reclamo, ¿te fijas? Mis vecinos reclaman conmigo, yo canto como la mona. Pero ustedes cantan bonito. No, yo creo que toda la contraria. ¿Dónde cantas tú? ¿En la cocina, en la ducha? Mira, ¿dónde? Lo que pasa es que mira, yo viví muchos años en Franque. Hace como un mes, a ver, 3 semanas más o menos, que me cambié a La Mirasur ahora. ¿Ya? Entonces, allá en Franque, todos mis vecinos sabían que yo cantaba. Yo viví años ahí. Sí. Entonces, oh, qué bonito canta usted, vecino. Todos me... nadie por lo menos me reclamaba. Al contrario, qué bonito. Si yo me decía un vecino, cuando usted se pone a cantar, yo, si tengo la tele, le bajo porque me gusta escucharla. Me decía. Escuchemos a la igual, vecina. ¿Ah? Sí, es gente que le gusta escuchar. Sí. Lo mismo ha pasado a mí en mi barrio donde vivo, en Jardín del Sol, también lo mismo. ¿Te fijas? Siempre te dicen. Los primeros fans. Sí. Sí. No, y sabes tú que yo tenía el micrófono antes, entonces tenía un tremendo parlante. Así que le subía a mi equipo y empezaba a cantar. Nunca me reclamaron, te prometo. Hasta aquí no. Yo fuera a decir a usted, me pondría la bandereta, le pediría canción. Canta con la Maricela. Oye, qué entretenido. Oye, ¿Casada? Casada, sí. Casada. Felizmente casada. Felizmente igual. Yo tengo, voy a cumplir 15 años de casada. 15 años de casada. Sí, tengo 33, voy a cumplir. Ah, no, cumplí 34, me había olvidado. Cállate, niña, esas no, cosas no digas, se no digas. No, es que lo dijo 19, que... clarito. No digas. Clarito dijo 19. Yo me quedé en los 20, no paso. No. Me paso de los 20. ¿Y cuántos años casada? 14. 14. ¿Se casó a los 14 años? 5 años. No, no quería decir. A los... Oye, varios añitos. Guaguita, ¿cuántas tú tienes? Yo tengo un hijo grande ya de 15 años. ¿Y tú? Yo tengo unos 18, soy abuela. ¿Abuela? Sí. Y ahí está mi pequeño. Sí, pues está el campeón ahí. Sí. Después soy abuela. Para que saca el té. ¿Y en la familia hay artistas también? ¿Los hijos siguen las cualidades de las mami o no? Mira, él tiene más o menos bonita voz. Le gusta, ¿sí?, un poquito, sí. El mayor. ¿Y tú en tu caso? La verdad es que mi hijo no. Pero el papá. No, es que mi marido es músico, entonces no salió ninguno de los dos.
Yo creo ya, que... No. Gracias, que estén muy bien, nos vemos el próximo lunes. No. Es que lo que pasa es que él siempre ha tenido otros intereses. Tiene que decir que echarle la culpa a que salió el abuelo. No, es que de hecho canta y afinado, pero no le llama la atención, fíjate. Es que yo creo que a lo mejor no cantaba tanto yo que a lo mejor lo llegué a aburrir. No, no, pero él tiene... Chaumante ese niño. Tiene otras cualidades. Bueno, para estudiar, para eso sí que es seco. ¿Sí? Así que con eso me voy preparando. La mamá no. No, yo era bastante decente para estudiar. Yeah. Es pasable. Oiga, andar con cosas. Oiga, chiquilla. Bueno, yo mi marido igual canta. ¿Ah? Mi marido igual canta. ¿También canta? Sí, así que hacemos también. ¿Ves que son iguales? Yo dije, estas caras tienen su parecido. Dije que juntarla. Porque no es el mismo marido, ¿cierto? No. Ah, no. Yo estoy yo. Es que de hecho que uno tiene que buscar su media naranja. Sí, obvio. Cantante. Ahí, ¿verdad? Está bien, está bien. Chiquilla, oiga, qué rico que hayan venido. Que yo obviamente vamos a cantar. Aquí viene el gran problema que tengo yo como conductor, porque ¿quién canta primero? ¿Quién canta primero? Porque después no se van a enojar, pues, chiquilla. No, yo no. Yo esto lo haría cachipún, pero. No le vamos a preguntar a. Porque va a decir que cante primero la mamá. Entonces. Daniel Chayeso, tú que eres un hombre recientemente casado, nuestro camarógrafo, un hombre que hasta hace unos meses atrás era de pelo largo, escuchaba rock negro, oscuro, escuchaba los cassettes al revés, todo al revés. Se casó, se cortó el pelo, lo decía el programa anterior, no sé si fue su señora o los suegros lo que le mandaban a cortar el pelo. Tú eres el elegido. No. Ya, la de eso. Va, es entonces nuestra amiga Andrea Muñoz. Sí. Nos vamos a acomodar por aquí. Sí. El set chico, pero el corazón es grande. Aquí nosotros vamos a disfrutar. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar una canción de María Quintanilla. Ya. Me voy a poner el sombrero. Ya. Obvio. Órale. Yo quiero uno de esos. Este es un regalo, fíjate. Así que estoy bien, decía Víctor Hugo Chamalí. ¿En serio? Mira, en serio. Así que bueno, ahí estamos juntando el trajecito de a poquito. Vamos de a poquito. Vamos de a poquito. No, no. Ya saca el traje, voy a venir con mi traje. A ver. Fantástico. Acá. ¿Qué canción vamos a cantar, dijiste? Por mil puñados de oro. Por mil puñados de oro. Vamos, póngale play nomás. Escuchemos a nuestra amiga Andrea Muñoz, nuestra invitada. Se me desplaza el corazón en mil pedazos. Me siento sola como una pluma en el aire. Me quema escribir ya la vida en este mundo. Si ya no tengo las caricias de mi madre. Cuando yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero. Porque Diosito se llevó a mi pobre madre. Porque una madre no se compra con dinero. Uno cambiaba y por mil puñados de oro. Las bendiciones y el cariño de mi madre. Es sangre viva, las lágrimas que lloro. Pero es inútil porque ya la lloro tarde. Tesoro más valioso en este mundo, como una madre que nos dio el ser y la vida, que su cariño nos ofrece hasta que muera, se llora tarde cuando ya se ve perdida. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre. Sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde. Muchas gracias. Maravillosa. Cambio en el equipo. Cambio en el equipo. Sale Andrea, entra Iris. Venga para acá, amiga mía.
también a cantar con nosotros. ¿Qué nos va a cantar? A petición de mi gente, que lo que pasa es que voy a cantar mi canción favorita. ¿Tu hit? Sí. ¿Tu hit? ¿Cuál es? Caruso. Caruso. Sí. ¿Con esa ganaste? Con esa gané. Con esa ganaste. Es mi canción favorita, mi canción... ¿Tu hit? Es tu hit. Tu hit wonder. Claro, porque nuestra amiga participó en este festival de voces, ¿cierto? Donde participaban solamente dueñas de casa, representando a los diferentes sectores de nuestra ciudad. Fue nuestra ganadora. Y gracias a eso estuvo, ¿cierto?, después en este evento que conversábamos delante. Lo escuchamos, Caruso. Muchas gracias. Hay que afirmar esto cuando cante. Canta fuerte. Porfa. Con mucho cariño para cada uno de los donde brillan los mares y sopla flor del viento. Frente al golfo de Sorrento, un hombre abraza a una mujer sin contener el llanto. Se despide una vez más y vuelve a empezar el canto. Te quiero. Sabes bien, y en la distancia, amor, hoy suena más que tus palabras. Otra gira, otra ciudad, otra vez lejos de sus brazos. Todo gira en torno a él y los años van pasando. Una carta, una llamada, los recuerdos ya son cientos. Hay lágrimas en sus ojos y su voz es su lamento. Te quiero tanto, amor. Te quiero tanto, tanto, y tú lo sabes. Y en la distancia, amor, hoy suenan más que nunca. Llegar a su tierra, a su patria tan querida, pero sabe que es muy tarde, apenas ya le queda vida. Toda su fuerza y su energía se la ha dejado América, y ahora regresa casi acabado, porque aún la espera. Solo quedan más allá los triunfos y los fracasos, todos los sueños de un ayer como espuma tras el barco. Oh, y así cerca del final su corazón se va apagando y no habrá más despedidas y vuelve a empezar el canto. Te quiero tanto, amor. Te quiero tanto, tanto, y tú lo sabes bien. Y en la distancia, amor, hoy suenan más que nunca. Venga, 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 venga.
venga nuestra amiga, porque estamos llegando a la parte final de nuestro programa con estas dos maravillosas amigas que hemos conocido, que como decíamos, de alguna u otra forma, algo tienen que se parecían un poquito a estas chiquillas que cantan bonito. ¿Cómo se llama tu hijo? Vicente. Vicente, pues para que despidamos el programa, sale en la tele también, pues Vicente. Así, va a ser nosotros, nomás pura mamá. ¿A dónde estudió usted? Con el micrófono. Chaday. Colegio Chaday. ¿Qué curso va ahí? En cuarto. En cuarto. ¿Ahora va a cantar él? No, no, mentira, te preocupes, estoy tonteando. Ya, nos vamos. Muchas gracias por la compañía con estas dos maravillosas amigas. Gracias a ella, gracias a nuestros invitados también que estuvieron en la primera parte de nuestro programa. Nos vamos nosotros al descanso para preparar nuestro próximo programa en 7 días más. Que estén muy bien, muchas gracias a la gente que nos acompañó hasta ahora en vivo y también a quienes nos acompañan en nuestras repeticiones en la semana. Que pasen muy bien en nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Un abrazo.